Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? El otro día Sony dio la terrible noticia de que ajusticiaba definitivamente las stores digitales de algunos de sus sistemas de anteriores generaciones, entre ellos PlayStation 3. Y os pregunté en comunidad si os interesaba un vídeo con los mejores exclusivos digitales de PlayStation 3 para poder darles un tiento antes de que fuera demasiado tarde. Y me dijisteis que sí, así que dicho y hecho. He aquí el top 10 según puntuación promedio de prensa y usuarios de los juegos solo aparecidos en PlayStation 3 en formato digital. Unos juegos que, de momento, así como un centenar más, tienen fecha de caducidad a menos que los rescaten o porten a otros sistemas. Pero tengo una buena noticia que daros, y es que la mayoría de exclusivos digitales de este sistema son bastante meh. Los 10 de este vídeo están bien, pero hay poco más donde rascar, ciertamente. Aunque también tengo una mala, y es que entre todo lo que va a desaparecer está también The House of the Dead 4. Un juego no exclusivo, que conste, pues está disponible también en arcades. ¿Pero quién puede permitirse comprarse este juego en cabinet? Pues eso, como excepción me ha parecido buena idea introducir este vídeo con él, aunque no se ajuste a los rigurosos términos del mismo. Y también es de recibo hacer una salvedad para recomendaros Chaos Code, un magnífico juego de lucha en dos dimensiones aparecido también en arcades y PlayStation 3. Un título que podemos catalogar como joya oculta y que está entre lo mejor del género de esta consola. Un título, lamentablemente también, que está próximo a desaparecer sin dejar rastro, a menos que Arc System Works lo remedie, que no tiene pinta. En fin, poniéndonos ya por fin con el top de 100% exclusivos digitales de PlayStation 3, ya sin excepciones, encontramos en el 10 un nombre de relumbrón. Nada más y nada menos que Ace Combat Infinity, una entrega free to play y de jugabilidad pura y directamente arcade que desarrolló Project Aces, los mismos que concibieron las maravillosas entregas de PlayStation 2, entre otras. Un título al que le pusieron un mimo y un amor tremendos y que lamentablemente nunca llegó a romper el cascarón de popularidad. Tuvo su público siempre, eso sí, pero es probable que a más de uno le coja con la guardia baja su existencia. Lamentablemente hablo en pasado de él porque este título echó a volar por última vez el 31 de marzo del 2018, y desde entonces es un fósil, un cadáver, un recuerdo bonito pero cada vez más lejano y difuso. Igual no le veis sentido a que lo haya incluido estando ya fuera de servicio, pero me ha parecido una buena forma de honrarlo en su virtud y defecto a la vez de ser un exclusivo total de PlayStation 3. Este título de ahora, que tiene un notable de puntuación promedio como todos los de este vídeo, incluidos los de la presentación, todos un 7 o más, está marcado también por una particularidad. En este caso, la de Echo Chrome 2 es que es un juego ideado para jugarse con PlayStation Move. Ahí estriba su baza jugable y lo que lo diferencia del primer Echo Chrome, que seguro que recordáis lo curioso e interesante que resultó cuando fue anunciado por su uso de las perspectivas, lo minimalista de sus gráficos y su colorido blanco y negro. Bueno, colorido. Este, aunque se desmarca de esos rasgos distintivos de la primera entrega, sigue manteniendo un núcleo jugable muy similar, con perspectivas y rompecabezas de escaleras y bloques por doquier. Puede que el Move no sea el método más ortodoxo de control, pero parece ser que cumple su cometido y funciona la mar de bien una vez dominado, así que si os gustan los rompecabezas, estáis ante una apuesta segura. Crash Commando, por su parte, es un juego de acción. En su momento lo vendieron como una suerte de Counter-Strike en dos dimensiones, una aproximación nada aproximada, pero sí que es cierto que bebe un poquito de él. Es indudable, pero a la hora de jugarlo, como veis, es que difiere en todo, ya que podemos impulsarnos en el aire, el componente táctico no está tan presente y hay power-ups en los mapas. Pero no podemos olvidar tampoco la posibilidad de cambiar de perspectiva, pudiendo pasar de la parte frontal a la parte trasera de los niveles a través de puertas, lo cual transforma el curso de la acción radicalmente. Ese detalle a priori un tanto cortapunto está bastante bien implementado, así que dicho queda y destacado queda también. Por lo demás, se puede jugar tanto contra bots manejados por la máquina como también contra otras personas, que es como realmente tiene gracia el asunto. Y responde al patrón de muchos otros exclusivos digitales de esta consola, es decir, sencillo, efectivo y divertido. Si os esperabais AAA en este vídeo no podíais estar más equivocados, porque salvo excepciones, la tónica de los exclusivos digitales de esta consola justamente se ajusta a los tres términos del patrón que acabo de citar.
Pero ojo que dentro de la sencillez también hallamos complejidad, porque The Last Guy puede parecer más simple que un tirachinas, pero en ejecución se las trae. Aquí donde lo veis fue desarrollado por Japan Studio, que cuenta en su haber con títulos como Bloodborne o Soul Sacrifice. Ahí es nada. Qué triste, por cierto, que Sony chapara este estudio, ¿eh? Telita marinera. Y bueno, tal cual aparenta, somos un tipo que debe salvar a los pocos ciudadanos que han sobrevivido a una invasión zombie y que están escondidos en diversos lugares de las ciudades. Unas ciudades que, por cierto, usan imágenes reales de Google Earth. Vuestros ojos, por tanto, no os fallan. En su momento fue novedoso, y me lo sigue pareciendo a mí, la verdad, porque es original, es frenético y tiene esa chispa de frescura que tanto echamos de menos en otros juegos. Merece la pena tenerlo en cuenta. El sexto mejor se titula Savage Moon y es un juego de estrategia en tiempo real de corte Tower Defense. A mí esta clase de juegos no me llaman nada, por lo que no puedo decir gran cosa sobre él. Podemos decir que contrasta con los Tower Defense de la época, que eran más tipo dibujos animados, alocados y ese estilo. Este se ambienta en el espacio por su parte, es futurista y tiene una atmósfera predominantemente oscura. No es lo más atractivo a la vista porque tampoco buscaba ni busca agradar al público mayoritario, pero es coherente con su planteamiento y presentación, que es lo importante. La mayoría de los medios hablaron bastante bien de él en su momento, aunque son los usuarios los que lo aupan a esta posición, así que el pueblo manda. Tiene por cierto una secuela en PSP, también digital y mucho peor considerada, así que procurad no confundiros si lo buscáis, porque el de PS3 es el bueno. Ahora tenemos aquí una cara más que conocida. Anda que no hay juegos de Bomberman, madre mía, se cuentan por decenas y decenas, y en la generación de PlayStation 3 regaló exclusivos a diversos sistemas. El de PlayStation 3, curiosamente, está entre lo mejorcito que han dado estos explosivos personajes en las últimas dos décadas. Pese a que su planteamiento está más visto que el TVO y su jugabilidad más manida que el tono de una parada de metro, no nos cansamos de él porque con poco ofrecen diversión a raudales. Y Hudson lo sabía, y no se quebró la cabeza en ningún momento aquí. Fue a lo eficaz, a la fórmula que siempre le ha funcionado. Cuadrículas llenas de obstáculos, power-ups, multijugador y pista. Objetivo conseguido. Gráficamente, eso sí, no me termina de convencer, porque quiere aparentar ser clásico y moderno a la vez, pero tampoco se trata de algo especialmente horroroso. Es más, superada la extrañeza inicial, resultan incluso agradables a la vista. Así que sus gráficos tampoco se merecen en el fondo ser objeto de crítica, que lo fueron. Esto de ahora parece un juego flash y echa un tanto para atrás de primeras, pero permitidle que os convenza pese a su simplicidad, porque lo hará. Entre sus argumentos podemos destacar que su equipo de desarrollo es el mismo que el de Guacamelee o Severed, juegos bien reputados, y también que su secuela, apodada Mutant Blobs Attack y multiplataforma, goza de buen nombre en la industria. Pero el argumento principal lo da el propio juego, que a través de un básico planteamiento de plataformas y rompecabezas con un personaje viscoso que va obteniendo habilidades progresivamente, logra divertir, hacer reír con sus locuras y dejar un buen recuerdo. Sus pretensiones, por tanto, no van por vía técnica o visual, sino que están centradas en la experiencia que confiere, que puedo dar fe que, superado el asombro de cutredad inicial, está más que bien. La saga Pixel Junk, por su parte, seguro que os suena, ¿a que sí? Tiene diversos juegos de diversos géneros, todos muy indie en desarrollo y apariencia, pero con un gen distintivo especial. Pues bien, este de aquí, llamado Sidescroller, no solo es de los que más desapercibidos pasaron, sino que es de los mejores shoot'em ups de este sistema. Hay que admitir que aunque es simploncete, el feel del juego old school lo transmite bastante bien. Es justo lo que se propone, y la simulación de estar jugando en un viejo televisor que se ve mal no hace sino refrendar el deseo de sus desarrolladores. También lleva ese feel, por cierto, a nivel de dificultad, que parece que no porque es colorido, pero no veas, porque el juego es duro y llega a ser un frenético bullet hell por momentos también. Algo también pensado a priori y totalmente deliberado por sus creadores, claro está. Así que si sois amantes de este género, bien vale un try. El segundo mejor exclusivo digital ahora es un título difícil de encuadrar. Es Infamous Festival of Blood, un episodio extra de modo de expansión standalone que en realidad no es expansión de ningún juego concreto. Reutiliza los assets de Infamous 2, pero va a su bola completamente, con un argumento propio y no canónico y sin sistema de karma, que es una de las señas de identidad de esta saga.
Vamos, un Infamous que va a lo que va, sin pérdidas de tiempo y sin complicaciones, y que simplemente busca hacerte pasar un rato divertido. Porque dura eso, un rato. Es un juego corto, de un par de horas, y netamente divertido, que es lo importante. Fue incluido en el recopilatorio de esta saga para esta misma consola, el cual salió en formato físico, pero realmente en su caso incluía un código de descarga, por lo que no perdió en ningún momento su carácter de exclusivo digital. ¡Qué manda bemoles eso! Por tanto, al ritmo que va, será historia muy pronto también, a menos que Sucker Punch lo remedie, que tampoco tiene pinta. Y el mejor de todos es un rompecabezas, pero no uno cualquiera, Lumines Supernova. Un juego que debió salir en formato físico. Como tantos otros, sí, pero este Lumines se mereció esa deferencia. Si habéis jugado a algún Lumines, que seguro que sí, lo que veis en pantalla os resultará extremadamente familiar, porque este título innova bien poco. De hecho, es más un popurrí de diferentes Lumines, pillando cosas de uno, otras de otro y así, que una entrega 100% nueva. Pero lo es, no os penséis lo contrario, y además de los típicos modos contrarreloj, puzzle o desafío, también cuenta con un modo nuevo contra el crono que lleva su concepto a nuevos horizontes y le da un twist muy interesante a su jugabilidad. Además cuenta con un par de DLCs que obviamente se perderán también como lágrimas en la lluvia. Así que si queréis pasar horas muertas frente a la PS3 y no os importa que carezca de multijugador, lo cual fue un fallo importante, todo hay que decirlo, este juego es un sí o sí de manual si os mola el género. Y hasta aquí, amigos, los 10 mejores exclusivos. Si creéis que me he comido alguno, seguramente o no sea exclusivo o haya salido en formato físico, así que comprobadlo antes de decirme nada y tened en cuenta también en todo momento que no es un top personal, que siempre lo tengo que aclarar. Y nada más, os mando un abrazo y os remito al siguiente vídeo, sea cual sea.